Estamos listas para recibir en la sala a nuestra siguiente invitada. Ella nos trae la charla La respiración de la vida. Así que, por favor, muy listos para respirar también, porque en unos momentos Ana Raquel Pereira nos compartirá pues todos sus estudios, sus experiencias, sus conocimientos, sus sentimientos, sus opiniones acerca de este maravilloso tema. Mirna, ¿nos haces el favor también de presentar esta charla? Ya se está preparando. Sí, claro, Mirna. Que sí, claro que sí. Gracias. Bueno, voy a leer desde aquí un poco, porque de verdad que el currículum de Ana Raquel Pereira es muy extenso. Es una mujer altamente preparada en la osteopatía, amante de todo el nuevo conocimiento de las ciencias. Y bueno, es tan extenso que voy a leer más bien lo que tengo aquí, que es de una manera un poco más resumida. Sí, es licenciada en kinesiología y fisioterapia en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Osteópata certificada, sus maestros Ana Calone, Ralph Furham, Philip Drell, Karen Steele, de la Universidad de Kirksville. Acupuntura, aprendió y realiza y sabe acupuntura con el maestro, el doctor Kosawa. Ha estudiado muchísimo el drenaje manual linfático, Boder, con la maestra Virginia Kuhl de Bélgica. El Ayurveda, masaje terapéutico, formación en la Fundación de Ayurveda Prema, movimiento terapéutico consciente, instructora de natación, iridología, naturopatía. Sí, brinda consulta desde 1993. Ha brindado cursos, conferencias en universidades, también aquí en México, en la UNAM, en Chapingo, en centros educativos, en universidades de Argentina, ¿sí? Y bueno, sigue, ella continúa con su consulta privada y también es catedrática de la UNIC y también es maestra de ese instituto. Sobre todo en estos tiempos de virtualidad, hemos estado mucho más activas y pues da también sus diplomados en osteopatía, en talleres online y muchas otras cosas que ella sabe hacer. Es Ana Raquel, me emociona muchísimo que estés aquí, que estés compartiendo, que estés desde Argentina y es de más noche allá y que vengas con mucha alegría a compartirnos de tu conocimiento y de tu experiencia en todo esto. Gracias, gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, ya empiezo emocionada bien con la conferencia de Ginger, con esa meditación preciosa, los ponentes de ayer, qué gran lujo, felicitaciones a IGE Coret, felicitaciones a todo el equipo de IGE Coret, a Flora, Norma, Leti, a tu hija Mirna, a todos, Gina, las gracias totales de esta invitación, es un honor estar con ustedes. Ginger, precioso todo lo que nos enseñó de la meditación y de la respiración, que es lo que voy a hablar desde mecanismos neurológicos, mecanismos fisiológicos, anatómicos, y de la respiración de la vida desde el punto de vista de la osteopatía. Nosotros los osteópatas trabajamos en equipo de salud con los psicólogos, los psicoterapeutas corporales, ya que el ser humano es una unidad. Entonces, cuando viene una persona necesitando ayuda o necesitando un servicio, un acompañamiento,
entre todos podemos brindar herramientas para poder estar bien. Con permiso, voy a compartir la pantalla. Aquí estamos. Bueno, para la osteopatía existen 5 diafragmas. ¿Qué es esto? Lo voy a ir desarrollando porque nosotros en el proceso de respirar nos habla de un movimiento, ¿verdad? De un ritmo. Bueno, en la respiración de la vida, que es este movimiento de vida, que sabemos que es un movimiento, pero no sabemos cuál es el origen de la vida. Los biólogos todavía no saben describir qué es la vida. Sabemos, como dice Facundo Cabral, podemos describir el Big Bang, pero no qué lo produjo. Entonces, para Andrew Taylor Steele, nos decía que el cerebro humano es la farmacia de Dios y posee líquidos, fármacos, aceites, lubricantes, opioides, ácidos, antiácidos y cualquier clase de fármacos que la sabiduría divina consideró necesarios para la felicidad y la salud humana. Cuando Ginger nos explicó recién, nos enseñó a hacer esa bellísima meditación, de esto hablaba también Andrew Taylor Steele al comienzo del siglo. Y hace unos 5 o 6 años, la neurobiología, con todos los estudios que realizó las resonancias magnéticas en el cerebro, ha podido mostrarnos cómo es que todos estos aceites, lubricantes, todos estos neuroquímicos, el cerebro es capaz de segregarlos. En un estado de estrés, nos desequilibra, y en un estado de meditación, como el que acabamos de aprender, nos lleva a un equilibrio. Y ese equilibrio neuroquímico nos lleva a la salud, a la homeostasis, al equilibrio. Esta inscripción está en el oráculo de Delfos, en Grecia, en la entrada, y en griego es conócete a ti mismo. El conocer que tenemos 5 diafragmas, que tenemos ritmos respiratorios diferentes, no solo el ritmo respiratorio diafragmático, hace conocernos a nosotros mismos para de esa manera también poder sentir esa compasión por nosotros mismos y, como nos enseñó la maestra Ginger, realmente fue una maravilla de poder entender que a todos nos pasa lo mismo. En respecto a la necesidad de ser liberados del sufrimiento y del dolor. Cuando viene un paciente a nuestro consultorio, viene o con un sufrimiento emocional o una sensación de sufrimiento en la mente, un dolor moral, un dolor mecánico. Hace poco la antropóloga Botan Matei hizo un análisis que, por ejemplo, en los animales, cuando se fractura en el fémur, ese animal muere. Y nosotros, los seres humanos, ya no sucede eso, porque hay prótesis, y eso habla de que hay una comunidad, una sociedad cuidando. Entonces, una fractura de huesos en un ser humano no significa que ese ser humano va a morir. Por eso es la importancia de la salud pública y la estamos viendo ahora en esta situación de pandemia y que de cuidarnos entre todos. Yo creo que respecto a lo que hablaba ayer Ingla de lo nuevo que vamos a crear, yo me quedé pensando y esta mañana dije, también vamos a crear un nuevo concepto de salud pública. Parte de todos estos congresos online sin costo, esto que está ofreciendo IGECOR en su cumpleaños, es parte de construir lo nuevo que vamos a necesitar como sociedad de salud pública. Y
En algún momento hubo que resolver otras situaciones como humanidad o la fractura de un hueso para no morir, y ahora nos está tocando enfrentar esto. Entonces estamos aprendiendo nuevas situaciones, y nuestro cerebro tiene la capacidad de poder generar crear nuevas vías neuronales. Eso es la neuroplasticidad. En osteopatía hablamos del aliento de la vida, hablamos del soufflé de la vida, esta fuerza que es la vida, que no sabemos cuál es la causa, cuál es el origen. Podemos describir la embriología, podemos describir el Big Bang, podemos describir mecanismos, pero esta fuerza que da vida, que impulsa, eso aún no sabemos qué es. Es parte de los misterios que tenemos en la vida. Este ritmo respiratorio diafragmático no es el único ritmo que tenemos en nuestro cuerpo que nos habla de este movimiento de la vida en nuestro cuerpo. Y también tenemos muchísimos ritmos de movimientos en el universo. El eje de traslación de la Tierra sobre sí misma, el eje de traslación de rotación sobre sí misma, de traslación alrededor del Sol. La Tierra tiene un campo electromagnético, están las mareas del mar, los ciclos lunares, los ciclos solares. A partir de allí, nosotros como seres vivos tenemos un ciclo en armonía con todos estos ritmos, que es el ciclo circadiano, el ritmo circadiano, que es el de estar despiertos, la vigilia y el dormir, y que está regulada por distintas funciones del cerebro. La glándula pineal, a través de la melatonina, cuando baja la luz, segrega melatonina y podemos dormir, baja el cortisol, sube la serotonina y todas las funciones reparadoras del cerebro se activan. Cuando sube la luz del sol, la melatonina baja, suben otros neuroquímicos y tenemos el estado de vigilia. En una situación de estrés, esta homeostasis se pierde, y de allí viene el insomnio y todo esto. Pero si podemos imaginar un estado homeostático de equilibrio, es como una gran sinfonía a los ritmos de la vida. Entonces, no podemos decir qué es la vida, pero sí podemos sentirla cómo se expresa. Se expresa a través de un aliento, la respiración, se expresa a través de un ritmo, un movimiento. La traslación de la Tierra sobre su propio eje es de 365 días alrededor del Sol y de un día alrededor de sí misma. La Luna, el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, los ciclos de la Luna con las mareas, que influyen también en nosotros, en nuestro ritmo circadiano. Los que son médicos ginecólogos saben que la mayoría de los bebés nacen en luna llena, o ya creciente llegando a luna llena. Es decir, que la vida se expresa a través de ritmos. Y hay dos patrones de orden que nosotros los osteópatas encontramos este patrón común, que una es la secuencia de Fibonacci, que se encuentra en el ADN, en el movimiento, la organización de las flores. Bueno, esta pintura tan conocida también tiene esa armonía, se cree que por la secuencia de Fibonacci. Y otra forma que se reproduce en toda la naturaleza es la forma de árbol. En griego, árbol se dice dendrón. Y en el sistema nervioso la unidad funcional es la dendrita, que viene de dendrón, de árbol. Para los osteópatas percibimos en nuestro trabajo con nuestras manos el movimiento respiratorio primario, y les denominamos la respiración de la vida. Es un ritmo que cuando apoyamos nuestras manos en el cráneo estamos percibiendo el movimiento del flujo del líquido cefalorraquídeo en el interior del cráneo.
Y este movimiento, que es de expansión y contracción, yo lo hago agrandado para explicar, pero tiene el tamaño de 2 micras, como de una hoja de papel, es muy pequeñito, es un movimiento que se entrena para percibirlo, es un movimiento que se cree que es a partir del 5º mes de vida intrauterina. En realidad, desde la embriología conocemos este movimiento desde el primer momento de la fecundación, donde se hace el desenrollamiento del mesodermo y se generan las 3 capas del embrión. Este movimiento es anterior al movimiento cardíaco y al movimiento diafragmático. El corazón se mueve a los 18, 23 días. Y el movimiento diafragmático de la respiración es cuando, a partir que nacemos. Es decir, que nosotros, la vida se expresa con movimientos rítmicos. Bueno, yo acá al lado mío tengo una pecerita con 2 pescaditos muy pequeños, peces pequeños de este tamaño, cebritas se llaman, y ellos tienen su ritmo de movimiento, protón y electrón se llaman. Y a veces están cerca mío cuando estoy hablando o atendiendo pacientes, y empecé a observar cómo, de acuerdo con el campo electromagnético que venía el paciente, era el movimiento de ellos. Entonces, esta interconexión de campos electromagnéticos con las plantas, con los animales, es otro movimiento. Viola Friedman, que es una de las referentes de la osteopatía pediátrica en el mundo, dice que el ser humano es un organismo espiritual con energía energética, con esto que estoy hablando del campo electromagnético, organismo, cuerpo emocional y el campo energético o electromagnético, material actuando en las leyes universales del espíritu, del movimiento y de la sustancia. Viola Friedman desarrolla profundamente toda la terapia craniosacra para los bebés, con un toque sumamente suave y ayudando, por ejemplo, en esas situaciones de pérdida de homeostasis que pudo haber tenido un bebé durante el nacimiento. Cuando nosotros nacemos, necesitamos nacer de una manera fisiológicamente, la cabeza se acomoda del lado izquierdo y pasar por el canal del parto, pero no siempre sucede eso. Hay otras situaciones en que puede venir presentado de nalga, de espalda, y hace falta la cesárea, pero a veces se hace partos con vacuum o forceps, y eso ya va generando tensiones. Entonces, todos estos ritmos fisiológicos, cuando el ser humano está pasando por su vida y atravesando situaciones, hay tensiones mecánicas, pero esas tensiones mecánicas generan estados emocionales y mentales y generan información hacia el cerebro. La respiración, gracias a la neurobiología, se han estudiado un montón de influencias que tiene nuestra respiración en nuestros estados mentales y emocionales. Nosotros tenemos en el cerebro 5 tipos de ondas que se captan ya en la resonancia magnética, las ondas alfa, beta, teta, gamma, y que, por ejemplo, la beta es cuando tenemos mucha actividad de pensamiento, la alfa cuando estamos más tranquilos, y todas estas ondas cerebrales tienen relación también con los que les explicaba del ritmo circadiano. Es decir, que la respiración de la vida, que es nuestra respiración diafragmática, está en armonía con otros ritmos y respiraciones. El campo electromagnético de nuestro cerebro se va a relacionar con nuestro corazón a partir de un nervio que es el nervio vago.
El nervio vago se va desde el bulbo y se va a tener influencia hacia el corazón, hacia la respiración, hacia el sistema digestivo. Toda nuestra postura, nuestras reacciones corporales, emocionales, van a hacer un feedback hacia todo el hipotálamo y a la zona del cerebro de las emociones. Por eso, los osteópatas siempre estamos en contacto con los psicólogos cuando atendemos un paciente, porque hay muchas tensiones mecánicas que son generadas por situaciones emocionales. También se han hecho estudios de la neurobiología, la diferencia que genera en las ondas cerebrales en la respiración nasal y bucal. Recién la maestra Ginger nos hizo llevar a la conciencia la respiración nasal. Bueno, ahora les voy a compartir todo esto que les estoy hablando de los patrones respiratorios, los estudios científicos que han hecho. Han estudiado la respiración nasal, la influencia que tiene en el sistema límbico, en las oscilaciones de todas estas ondas electromagnéticas y la modulación de la función cognitiva. Se los dejo así en la presentación para que ustedes luego puedan volverlo y puedan encontrar esos artículos. También se ha estudiado la influencia del miedo en la zona del hipotálamo hacia la amígdala y todo el feedback hacia las ondas cerebrales. Y cada una de estas ondas cerebrales tiene un tipo de hertz, es un campo electromagnético. Y la zona electromagnética más fuerte de nuestro organismo es el corazón. Todo esto que era al comienzo, las meditaciones que nos enseñó recién la maestra son antiguas, capaz que tengan 3.000, 4.000 años. Y ahora desde la neurobiología, todo lo que ella nos acaba de enseñar, los podemos explicar. Podemos explicar todo el feedback, las ondas electromagnéticas. ¿Por qué desarrollamos un corazón con más amor y con más compasión? Porque cognitivamente, al bajar las frecuencias de las ondas cerebrales, cambia la hemodinamia del cerebro y va esa información al corazón y los cuerpos inmateriales emocionales también se relajan y entran en un estado de equilibrio. Es decir, que estimulan la neuroplasticidad cognitiva. Y cuando cognitivamente el ser humano tiene mayor apertura, hay una mayor apertura de conciencia. Acá, por ejemplo, las neuronas beta son más rápidas, las deltas y zetas son más lentas, y el ritmo alfa es ya se ve que ahí estaba en onda alfa, pero faltó tres letras, es lento. Muy bien. Entonces, hay una diferencia de ondas cerebrales que generamos, tanto si respiramos por nariz como por boca. Entonces, se ha encontrado la relación también del hipocampo, que es el que recepta la memoria, que hay una mayor influencia. Hay mayor memoria cuando inspiramos lentamente y por nariz. Todos estos estudios están hechos con resonancias magnéticas. Estas cosas que hasta hace 5 o 6 años eran como empíricas para quienes practicaban meditación o para los psicoterapeutas corporales o para nosotros los osteópatas, cuando trabajamos con el cráneo, que baja la frecuencia respiratoria diafragmática y este movimiento respiratorio primario que es inherente en todos los tejidos, que viene de la vida embriológica, también esta frecuencia, este ritmo desciende, es como si tuviéramos una orquesta sinfónica enorme y que hay vientos, cuerdas, percusión, arpa, violines,
tuba, flauta, flauta traversa, piccolo, y de repente el director de orquesta, que es la fuerza de la vida, dice, ritardando, vayan más lento, más lento, más lento, y todos van, todos esos ritmos de la vida empiezan a ir más lento, y como imaginar un gran concierto de Mozart, ¿no? En toda esa maravilla que por momentos la música va en un allegro, otro pianísimo, piano, todos estos ritmos están sucediendo sincrónicamente en todo nuestro cerebro, en el campo electromagnético. Y hay, se han estudiado a través de las resonancias magnéticas la relación entre la cognición, la memoria y el bienestar. Nosotros como terapeutas, cuando viene un paciente a la sesión, nuestro objetivo es hacer servicio al bienestar. Bueno, un psicólogo muy querido acá de Córdoba, el licenciado Víctor Campos, los otros días me enseñaba la diferencia entre ayudar, servir y reparar. Cuando reparamos, estamos hablando de que algo está roto y que hay que sanarlo. Cuando decimos ayudar, nos ponemos como en una situación un poco de ego, de poder, yo te ayudo, así, yo, mi ego te ayuda. Y cuando decimos servicio y empezamos a trabajar desde el servicio, nos relacionamos en un sentido horizontal, porque somos seres humanos que también vamos a pasar por situaciones de sufrimiento y vamos a necesitar que alguien nos acompañe en ese proceso. Entonces, esto hago analogía porque hasta hace unos años, por lo menos cuando yo estudié hace varios años atrás en la facultad, el sistema nervioso era visto también desde un concepto, diría yo, patriarcal. En sí la ciencia es neutra, pero la ideología lo contextualiza como si todo el sistema nervioso es el patriarca que regula todas las funciones. Con todo este nuevo avance de la neurobiología, podemos ver la interdependencia del sistema nervioso. Y no es más importante una función que otra, ni una función que otra, ni que una estructura dentro del organismo. De la misma manera de la interdependencia que nosotros tenemos con nuestro medio ambiente, de la misma manera está la interdependencia entre estructura y función. Si tuve un esguince en el pie, voy a tener un feedback de electromagnetismo hacia el cerebro, también con una pérdida de homeostasis. Entonces, nuestra unidad cuerpo-mente es interdependiente y el sistema nervioso, ya de las resonancias magnéticas nos enseñan que ya no es ese gran patriarca que rige y jerarquiza. Es un gran servidor que coordina. Y creo que con todo lo que estamos viviendo en esta situación de pandemia, la neurobiología nos abre nuevas puertas. Y también nuestros pacientes es antes y después de la pandemia, porque un paciente post-COVID ya no lo vamos a poder dividir entre neurológico, traumatológico, respiratorio o psicológico, no. El paciente post-COVID, si bien es muy temprano para dar conclusiones, porque estamos todavía en proceso de la pandemia, pero ya hay papers escritos de secuelas psicológicas, neurológicas, mecánicas, respiratorias. Estamos viendo con todas las secuelas post-COVID en acción en el cuerpo humano esta unidad y la estamos viendo como planeta y como sociedad. Si bien el cerebro tiene una organización porque el ritmo de la vida se caracteriza por tener un pulso y un orden y la biodinámica existe cuando está este equilibrio. Entonces, para amenizar un poco con anatomía, la parte, nuestro cerebro primitivo, que es del reptil,
corresponde también en unas conferencias que escuchaba de Claudio Naranjo, corresponde a la etapa evolutiva del niño, la parte emocional, que es el sistema límbico, toda la coordinación emocional, y hay partes, digamos, también allí, digamos, que sería el mamífero, corresponde más a la etapa del ser humano de la adolescencia, el neocórtex, que es la coordinación del pensamiento, corresponde ya a la vida adulta, cuando comenzamos a razonar y a tener autonomía, y la parte frontal es cuando comienza el proceso evolutivo del ser humano, donde comienza a tener autonomía y a tomar decisiones independientes de su cultura y de sus condicionamientos. Y acá es donde los terapeutas, que buscamos como camino hacer servicio a otros, muchas veces motivados por las propias situaciones de vida que hemos atravesado, y queremos aprender más de la vida. Para mí la osteopatía ha sido un gran camino espiritual, porque el estudiar anatomía y fisiología me hizo comprender las leyes de la vida, de la biología, y sentirme parte de la vida. Entonces, la homeostasis, que es esta biodinámica, es todo el conjunto de los procesos que participan en la vida de cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, el cerebro provee esta vida vegetativa, provee esta autorregulación. En osteopatía decimos que nosotros no sanamos, simplemente estimulamos situaciones, procesos, mecanismos, para que el propio organismo la autorregule. Y desde esta autorregulación inherente de todos estos ritmos que tenemos, surge esta homeostasis y este equilibrio. Bueno, sin ir, irme muy por la anatomía, es como para repasar todos los aspectos del sistema nervioso, de que hay nervios motores, nervios sensitivos, por la médula se coordinan las aferencias hacia el cerebro y se interconectan con todo el cuerpo humano. El encéfalo está rodeado por unas membranas, las membranas craneales y toda la médula, donde circula el líquido cefalorraquídeo. Hasta hace unos años, a nosotros los osteópatas nos decían que ¿cómo vas a escuchar el movimiento del líquido cefalorraquídeo? Bueno, si bien ya estaba descrito a comienzos del siglo anatómicamente, fisiológicamente, y la dura madre está descrita del siglo XVI, las resonancias magnéticas que ya les voy a compartir todos estos información acerca de los neuroquímicos, el sistema digestivo y los ritmos de las ondas cerebrales con el ritmo del líquido cefalorraquídeo. Y aquí empezamos a hablar del concepto este de los 5 diafragmas. Nosotros hablamos de 3 esferas: craneal, torácica, abdominal, y 5 diafragmas que tienen relación en la mecánica de movimiento a través de la unión de las fascias, que es el diafragma craneal, el de la articulación temporomaxilar, el respiratorio, el del periné y de los pies. Los pies son sumamente importantes porque dentro de lo que es la escala evolutiva, desde un punto de vista darwiniano en la evolución, el ser humano, para poder pensar y tener sus funciones cognitivas, necesitó pararse en 2 pies. Hay muchos enfoques, no quiero entrar en, digamos, a discutir de eso. A mí me encanta leer todos los enfoques, pero a veces me preguntan por qué los pies, entonces es como para dar una referencia, porque nosotros cuando estamos sanos podemos caminar y tener la marcha. Esta marcha es otro ritmo del ritmo de la vida, que va acompañando la respiración diafragmática.
Bueno, en este estudio de neurobiología, son todos los estudios que les vengo comentando de la relación entre la respiración y la neurobiología. En todos los, digamos, los cambios electromagnéticos respecto a la respiración, cuando la respiración entra en un estado más sereno, actúan más las ondas alfa, las tetas, las más lentas, y eso genera una reparación y una mejora cognitiva. Cuando nosotros respiramos con conciencia y estamos arraigados en el aquí ahora, Oliver Bowyer en 2017 describió todos estos cambios en las resonancias magnéticas. Y también describió todo, pudo medir en las resonancias magnéticas cómo hay una relación entre el lenguaje y las emociones del cuerpo, y por lo tanto el canto. Por eso el canto es una... Originalmente el ser humano no hablaba, el lenguaje vino mucho después, y el poder cantar. El poder cantar, el canto es una necesidad antropológica inherente del ser humano. Entonces, todas las resonancias magnéticas están mostrando científicamente esta relación de los cambios neuroquímicos y de las ondas cerebrales en muchas funciones humanas. Y la relación que hay entre el corazón, la respiración diafragmática, las tensiones mecánicas corporales y el electromagnetismo del cerebro. Y algo que fue como, este artículo ha sido, creo que del 2020, o sea que es muy reciente, 2019, fue en noviembre del 2019, que los osteópatas ya podemos estar, recurrir a esta información, porque analizaron cómo la hemodinámica del líquido cefalorraquídeo tiene una influencia, el movimiento del líquido cefalorraquídeo sobre las ondas electromagnéticas del cerebro. Esto yo cuando empecé a estudiar el cráneo sacro en el año 93, hace 27 años, no existía. Y lo encontré ahora cuando Mirna me propuso dar la conferencia en el Congreso, me puse así nerd a buscar papers, y bueno, lloré de felicidad de que hay una resonancia magnética desde hace, ¿cómo sería?, menos de 2 años, donde muestra el ritmo del líquido cefalorraquídeo, la influencia que tiene en la hemodinámica, en la respiración diafragmática, y cómo esto va a mejorar todo el proceso cognitivo. Estas son los estudios, los gráficos que realizaron. Ahí yo queda registrado el paper. Esto también son otros estudios de resonancias magnéticas de toda la relación entre las tensiones vertebrales y la circulación del líquido cefalorraquídeo. Es decir, que la relación de nuestro cuerpo y mente es una relación que ya la ciencia la está describiendo con las ondas electromagnéticas que se miden en hertz en el cerebro. William James propuso que la experiencia subjetiva emocional emerge desde la interpretación de los estados corporales que son elicitados por sucesos emocionales. Y entonces Oliver Bowyer estudió una de las funciones que hace esta estructura. Son muchísimas estructuras que ya están estudiadas en la relación de las emociones con el cerebro. Recordemos que, volvamos a la sinfonía de Mozart con cuerdas, vientos, maderas, metales, percusión, con una super, como la Bellinger,
orquesta de Alemania, que es impresionante, y que van sonando distintos instrumentos sincrónicamente, es el mismo pulso, pero a diferente ritmo. Así sucede con nuestro cuerpo, nuestras emociones, con las cosas que hacemos. Es realmente cuando vemos cómo la vida se expresa, esa fuerza de vida que aún nos es misteriosa, pero cada vez podemos acercarnos más hacia su belleza, hacia su inteligencia. Por eso quiero rescatar, bueno, muchas cosas de ayer. El maestro Xavier me hizo entender por qué yo me voy del tiempo cuando doy conferencias, es porque entro en otro timer y segrego otros neuroquímicos y paso del tiempo y del espacio, me voy a otro espacio. Eso es cuando algo te gusta mucho, te vas del tiempo y del espacio, entras como en trance. Y la maestra ayer, Ingla, que estuvo hermosa, que al final me hizo reflexionar mucho qué nuevo vamos a construir la salud pública, y tiene que ver que todos estos conocimientos de neurobiología, que hasta hace un tiempo estaba para una élite, todos tendremos que conocernos a nosotros mismos, como dice el oráculo de Delfos, porque podemos comprender, como nos enseñó la maestra Ginger, que a través de la meditación podemos entrar en otros estados de conciencia. Y lo que decía Andrew Taylor Steele, que nuestro cerebro es la farmacia de Dios, tiene todos los neuroquímicos, opiáceos. Es decir, que el cerebro tiene esta capacidad de autorregulación. Y ahora, cuando nosotros trabajamos con los movimientos del líquido cefalorraquídeo, ya hay resonancias magnéticas que describen que en el momento del sueño baja el ritmo respiratorio diafragmático y del movimiento del líquido cefalorraquídeo, y se produce dentro del cerebro la reparación cognitiva. Por eso es tan importante dormir, por eso es tan importante el ritmo circadiano en Ayurveda. Para empezar a equilibrar a una persona, lo primero es empezar a dormir y a no comer tanto desde que baja el sol y levantarse cuando comienza el sol, porque al entrar en los ritmos de la naturaleza, el cerebro se equilibra. Y ahora, eso lo saben los Vedas hace 5.000 años atrás, y ahora lo podemos demostrar con las resonancias magnéticas. El nervio vago, que no sé por qué le han puesto vago, porque es uno de los nervios más largos del cuerpo, nace a esta altura, al nivel del bulbo, tiene una rama ventral, una dorsal, y hay otra rama que va hacia la dura madre. Y va este nervio vago hacia los bronquios, los pulmones, el corazón, el sistema digestivo. Es un nervio que los yoguis o los que practican mindfulness o... bueno, Mirna, ella creó un masaje que es muy suave, va a trabajar la respuesta del nervio vago, ese masaje que ella hace, todo el trabajo que hacemos con el cráneo, la psicoterapia, las terapias corporales, el yoga, el caminar, el meditar, van a estimular el equilibrio de que si estamos en estrés con una respuesta simpática alta, con mucho cortisol, a través de todos estos estímulos vamos a equilibrarnos con el sistema parasimpático. Esto es lo que se ha demostrado en las resonancias magnéticas cuando desciende el ritmo hemodinámico del líquido cefalorraquídeo y de las ondas cerebrales. Bueno, acá es como para cada zona del cerebro cumple una función de coordinación, de receptar una información que viene a través de médula o de los sentidos, y la va a coordinar y regular. Y el individuo da una respuesta
siempre en función también de cómo, de las experiencias que ha tenido, la interpretación de la realidad. Y esto, esta interpretación de la realidad, genera circuitos neuronales por las dendritas, por los dendrones, dendrón en griego, por estos árboles, son verdaderos árboles de la vida, ¿no? Y nosotros cuando nos movemos o cuando hacemos terapia, todos estos mecanismos se activan y podemos crear nuevos circuitos, que son lo que se llama la neuroplasticidad. La neuroplasticidad está presente en todo nuestro organismo. Nosotros podemos tener hábitos de estrés, hábitos tóxicos, lo que sea, hábitos insanos, y los podemos a través de, digamos, crear conductas comprometidas con la salud, generar esas nuevas conexiones dendríticas, esa neuroplasticidad, es decir, que el cerebro tiene formas de sanar. El sistema entérico se le llama el segundo cerebro, que está regulado principalmente por el nervio vago, no es lo único, porque también a cada nivel vertebral hay nervios que lo regulan, y cuando nosotros estamos estresados sube el cortisol, y cuando estamos relajados y contentos, baja el cortisol y sube la oxitocina, que es la oxitocina, que es la hormona del amor. Por eso recién en la meditación que nos hizo hacer la maestra, que nos hablaba que todas las terapias que están hablando los terapeutas es llegar al amor. Y el amor no solo nos ayuda a tener empatía, y ahí actúa la ínsula, sino el amor también nos ayuda a digerir, y si digerimos bien, procesamos bien los nutrientes y estamos sanos. Entonces, el aprender como seres humanos ir hacia el amor también es una manera de estar sanos. Por eso digo que es todos estos conocimientos en esta época de pandemia los vamos a integrar también para llegar a una nueva salud pública. Bueno, este es otros autores, los mecanismos neurocognitivos del mindfulness basados en la terapia. Estos son también investigaciones que han realizado de todos los beneficios de la meditación y la respiración. Los que somos terapeutas y observamos la relación cuerpo-mente, sabemos que si un paciente ha tenido ataque de pánico, bueno, por ejemplo, acá pacientes post-COVID que he tenido tienen muchísima tensión en esta zona del tórax, hay muchísimas tensiones en el plano profundo, de linfáticos, circulatorios, hay hasta algunos reflejos de nervios en tensión. Entonces, cuando estamos trabajando la osteopatía, el enfoque, por lo menos en el que estoy formada, es una mano gentil, dulce, vamos trabajando esas tensiones, vemos un signo que es la respiración, cómo este respirar nos muestra la liberación de estas tensiones emocionales. Entonces hay una relación profunda entre respiración diafragmática del líquido cefalorraquídeo y del movimiento de traslación de la tierra al sol. Una vez un paciente me dice, ¿por qué me pasa eso? Y le digo, porque la tierra se mueve alrededor del sol. Y nos pusimos a reír, pero es verdad, somos parte de esta gran sinfonía de la vida, y aquí en cada uno, a la vez, tenemos una propia sinfonía. A mí me gustan mucho las fascias. La fascia es una membrana que comienza a desenrollarse en la vida intrauterina. Podríamos explicarla como, ¿vieron cuando comemos la naranja? Que va envolviendo una membrana cada gajo, cada partecita. Es decir, que nosotros estamos interrelacionados de la cabeza a los pies de manera continua por las fascias. Entonces, por ejemplo, el movimiento del diafragma, además del movimiento
propio de la respiración, que en un adulto son 14 ciclos por minuto, hay una relación de las fascias del diafragma hacia la columna vertebral y una continuidad anatómica que se va a interconectar con las meninges cranianas. Entonces también este movimiento del líquido cefalorraquídeo tiene una relación rítmica, fisiológica y anatómica funcional con el movimiento respiratorio. A su vez, este movimiento diafragmático tiene una relación hemodinámica con toda la dinámica del corazón, porque en el diafragma, en el centro tendinoso, hay un agujero que nunca se cierra, que es para que la arteria aorta siga fluyendo la sangre, porque la ley de la arteria es absoluta, le va a dar sangre a todo el organismo, y el hueco para la arteria cava, asinos en griego, se abre y se cierra con el ritmo respiratorio. Entonces, todos los ritmos se van a unir y van a trabajar al unísono complementariamente en este ritmo. Entonces, el ácinos de la vena cava se abre y se cierra para promover y colaborar a hacer una presión negativa para el retorno venoso que viene de los pies y de las manos, porque las arterias tienen músculo liso y las venas no. Es decir, Andrew Taylor Steele, el creador de la osteopatía, escribe: todos los procesos de la vida en la tierra deben sostener un movimiento constante para poder cultivarse y mantener el estado de salud, o el mundo se marchitaría y moriría yendo a las tumbas del espacio para unirse a la procesión fúnebre de otros mundos muertos. De esta manera vemos que la naturaleza va y viene bajo leyes muy sabias. Andrew Taylor Steele creó la osteopatía hace 146 años. La primera generación de osteópatas fue en 1872 y era muy avanzado en la época, porque él tenía relación con los pueblos originarios. Él vivía al norte de Estados Unidos, era la lucha de los negros y apoyaba la liberación del pueblo negro. Y también algo hermoso, que tuvo alumnas mujeres fines del siglo XIX, comienzos del XX, no se permitía estudiar medicina a las mujeres, y él lo permitió. Actualmente es la Universidad de Kirksville, la primera universidad de osteopatía, y la osteopatía fue creada hace 146 años. Por eso es un maestro. Ya describía, hablaba de este movimiento de las fascias y del líquido cefalorraquídeo, que luego Sutherland, un alumno de Little John, bueno, Little John fue alumno de él, otros alumnos fueron profundizando, y la osteopatía sigue evolucionando y hay diferentes enfoques. Entonces, el percibir el movimiento respiratorio primario, me encantaría hacerles un pequeño trabajo con ustedes mismos ahora. Y la meditación, la meditación que nos enseñó Ginger, yo iba a enseñar algo de meditación y digo, qué genial, estuvo preciosa, tiene muchísimos beneficios para la respiración de nuestra sinfonía, y también está estimulando la neuroplasticidad, porque al trabajar meditación en silencio, silencia todas estas ondas cerebrales, que es el ruido cerebral, que a veces, por ejemplo, una persona ha vivido una situación traumática de niño y la mente va muy rápido, muy rápido. A través de la práctica de la meditación y percibir la respiración e ir aquietando el ritmo respiratorio, o lo que hace Mirna y lo que ella enseña en la escuela de equilibrar estos ritmos respiratorios, hace que baje el ruido cerebral. Estas ondas, haya mayor armonía en esta sinfonía cerebral. Por lo tanto, todos los mecanismos rítmicos de nuestro cuerpo fisiológicos se armonizan, se regulan.
Bueno, esto ya lo he hablado. Este es el movimiento del líquido cefalorraquídeo, ya lo hablé, los cinco diafragmas, yo creo. Y para cerrar, dice cómo el electricista controla la corriente eléctrica, el osteópata controla las corrientes de vida y permite que se pongan en marcha estas fuerzas ininterrumpidas. Es un dejar fluir. Entonces, vuelvo a unir el concepto que es un servicio, no es que yo te ayudo. Cuando un paciente me dice, ay, gracias, Ana, no, vos tenés adentro tuyo la fuerza de salud, vos tenés adentro tuyo toda una sinfonía de ritmos de vida. Lo que hacemos los terapeutas es ser un fulcro y permitir que esa corriente de vida se comience a fluir nuevamente. Y la fuerza inherente de cada uno es lo que hace la reparación y la sanación. Muchas gracias. No sé cómo vamos. Gracias, Ana Raquel, por todo lo que nos compartes. Pues vamos muy bien porque hay comentarios en Facebook de toda la gente que nos está viendo en vivo, a quienes les agradecemos, acerca de lo interesante que les ha resultado tu charla. Te voy a leer algunos de los comentarios y este sería el momento para hacer preguntas en caso de que las tuvieran. Por aquí nos pedían, Ana Raquel, de hecho, alguna bibliografía que pudieran consultar. Sí. De osteopatía o de que de neurobiología, por ejemplo, Norman de neurobiología, Norman Dodge, Dodge como el auto, el cerebro se repara a sí mismo, y el otro que tengo es cómo el cerebro sana, de Norman Dodge, habla de neuroplasticidad. De osteopatía, Andrew Taylor Steele es el creador de la osteopatía y hay una biblioteca en España. Bueno, no sé ahora con la pandemia si hay envíos o no, pero hay libros de Andrew Taylor Steele. También hay de otros osteópatas. Sutherland es el otro. Si te parece bien, yo luego escribo y se los doy a ustedes al instituto para hacer una lista de bibliografía posible, con todo gusto. Serge Paoletti habla de las fascias, son libros excelentes, y puedo hacer una lista de recomendaciones. Perfecto, mira, por aquí ya Salma Akele nos aclara que de neurobiología, porque antes en otro comentario nos había dicho que está muy interesante lo que compartes y que sería... pues muy bueno tener la bibliografía para explorar más de estos temas. Por aquí Janet nos dice, el cerebro es un territorio aún en exploración y que le pareció súper interesante el tema. Dice Ruth Magadán, buenas noches, tengo una pregunta. ¿Y hay algún estudio con relación a las vacunas y ese efecto en el cerebro y en nuestro cuerpo? Bien, por eso hay papers en que están describiendo las secuelas del post-COVID. No hay, ya conclusiones definitivas, porque estamos empezando a ver las consecuencias de las vacunas. Entonces, lo que yo encontré de este año es las secuelas mecánicas, psicológicas, respiratorias, neurológicas de los pacientes post-COVID. Probablemente haya, ya van a empezar a salir. Hay que estar atentos en todas estas revistas, buscar en PubMed actualizaciones y bajar los papers, que es lo que estamos haciendo todos en la pandemia. Sí, justo nos dicen que esta conferencia es todo un tratado. Por aquí nos dice Margarita Alvarado, dice qué delicia. Sofía gracias. Dice felicitaciones al instituto por el congreso. Leoncio dice felicidades, Ana Raquel, por gracias. Ese gran recorrido por nuestro cuerpo y algo muy interesante que es la respiración, y que en la mayoría de las veces andamos sin respirar adecuadamente
cuando nuestro estrés rebasa nuestro ritmo vital. Muchas gracias. Miguel también dice felicitaciones a Ana, una conferencia magnífica, muy didáctica, desde Balnearia, Argentina. Carmen Pacheco dice, agradezco la generosidad del Instituto con este congreso y excelentes participantes. Por aquí nos preguntaban también si era posible tener la presentación. Pues les contamos que la generosidad de Ana Raquel pues nos ha permitido tener toda esta información concentrada en esta presentación que está aquí grabada para ustedes. Entonces van a tener este video disponible en esta página y aquí sí pueden volver a ver esta presentación. Con esa intención puse los papers para que luego cuando pasen el video puedan buscarlos. Y me gustaría agregar que ustedes cuando estén meditando ubiquen suavemente sus manos en el esternón y reconozcan qué otros ritmos, movimientos sienten, van a sentir el corazón, el diafragma, y va a venir un movimiento como una ola, que es el movimiento respiratorio primario, que es el que escuchamos acá en el cráneo, y es inherente en todos nuestros tejidos. Que esa es la maravilla del misterio de la vida, que no sé qué es la vida, pero tiene movimiento. Pues excelente, por aquí nos dice generosa la terapeuta, nos dice Flora, Pedro Aguilar dice gracias Ana Raquel, felicidades desde Poza Rica, Veracruz. Ruth Magadán también te agradece mucho toda la información. Flora Di Giorgio dice felicitaciones maestra esteópata por la cátedra que nos dicen. Carmen dice agradezco la generosidad del instituto con este congreso y excelentes participantes. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en la jornada del día de hoy, por también tomarse el tiempo de escribirnos. Es la manera en que nosotros sabemos que estás del otro lado, qué es lo que te está haciendo reflexionar cada una de estas charlas, qué te estás llevando de ella, qué es lo que vas a compartir y aplicar. Y pues vamos a cerrar la sesión del día de hoy con Mirna, que ya está con nosotros en la sala de nueva cuenta. Bien, pues muchísimas gracias, Ana, por esta gran conferencia, sí, que abre caminos pues para todos, para la sociedad que queremos crear en adelante, pues para nosotros los adultos, pero sobre todo para los niños y los jóvenes. Muchísimas gracias. Gracias a ti que nos has estado viendo en esta conferencia, en este congreso. Y yo te pido que invites a otras personas a vernos. Mañana comenzamos a las 4 de la tarde. Es largo, son cuatro conferencias. Bueno, después de dos conferencias vamos a hacer un momentito de espacio, ¿no? Con algún video. Pero está muy nutrida la tarde de mañana. Y espero que la puedan aprovechar, sobre todo que tú invites a muchas personas que sabes que podrían ser de mucho beneficio para su vida, para la familia y pues para el mundo que queremos crear. Así que confío en que puedas compartir la información y pues también nos acompañes mañana. Así es, Ana Raquel nos ha estado acompañando a lo largo de todas las conferencias y nos pudo hacer referencia a ellas, un resumen, así que nos va a encantar a Ana Raquel que el domingo, al final de todo, nos hagas el resumen de este congreso, por favor. Y aquí tienen en pantalla las cuatro conferencias que tendremos mañana a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, así que no se lo pierdan el tercer día de estas conferencias en el marco del Congreso Internacional de Psicoterapia Corporal y Humanista, que se realiza con el objetivo de celebrar también este 30 aniversario del Instituto de Psicoterapia Gestalt Corporal y Transpersonal. Hemos tenido a grandes ponentes en estos dos días, la verdad,
internacionales de diferentes lugares, con diferentes visiones, investigaciones, estudios, experiencias por compartir. Así que esto ha sido una experiencia muy enriquecedora y mañana no se lo pueden perder porque tendremos varios temas. El holismo, la gran visión contenedora de la psicoterapia humanista corporal con Marilenka Bailey. Y también tendremos a Alfredo Concía Martini, la gestión del estrés desde una óptica psicocorporal. Después tendremos el futuro de la psicoterapia con Julio Vicente Pérez Infante. Y cerraremos con María Eugenia Estrada Noble, con los retos de la psicoterapia en la época posmoderna. Una mirada desde la filosofía actual. Así que no se lo pierdan y, como nos invita Mirna, vamos a compartirlo con muchas más personas. Gracias por esa generosidad. Se ha compartido decenas de veces estas transmisiones y es gracias a eso que podemos llegar a tantas personas como lo hemos hecho. Así que muchas, muchas gracias por compartirlo. Gracias. Feliz cumpleaños a Ige Coren. Gracias, Ana. Gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos, gracias a todos.